vida a la vida. Así que espero estar saliendo al aire. Me dicen que sí, ¿no es cierto? Estamos en el aire. Seguramente algún televidente nos puede llamar para decir sí, sí, estamos en el aire. Aquí estamos. Como vengo insistiéndole, quiero reforzar esta invitación y este llamado que estoy haciendo casi cada día. Hoy hemos estado reunidos trabajando, estamos ya programando lo que va a suceder el próximo viernes 26 a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de los Dos Congresos. Hemos tenido ya respuesta muy afirmativa y muy cordial de las iglesias ortodoxas, que son las iglesias que más están sufriendo, la gran mayoría de los cristianos que están siendo masacrados en Siria e Irak son cristianos ortodoxos, de alguna de sus variantes, la mayoría seguramente será la sirio, la libanés, la griega, y también la Iglesia Católica. Mi amigo Fernando Gianetti, el sacerdote, me escribió recién que están ya muy atentos al programa y van a estar con nosotros, porque esta es una convocatoria para todos los cristianos, para juntarnos y orar por nuestros hermanos que están sufriendo en esta zona del mundo. Esto va a ser el próximo viernes, así que yo lo voy a molestar, cansar, perturbar, aburrir, si es el caso, de aquí al jueves que viene, para animar a todos los que puedan acercarse a la Plaza de los Dos Congresos a partir de las 6 de la tarde, y podemos ir poniendo la placa ahora, a partir de las 6 de la tarde, el próximo viernes 26. Por supuesto, hay muchísima gente que no ve o que ve el programa, pero no puede venir. Y entonces los estamos animando a que de alguna manera en las iglesias, congregaciones, parroquias, donde quiera que usted esté viendo este programa, se puedan juntar y se puedan unir a nosotros y a muchos en todo el mundo que están orando por esta situación. Así que, si tenemos la placa, la podemos poner, aunque ya está todo dicho. A veces cuando uno ve el escrito, suma a lo que escucha, ¿no? Bueno, no importa. Si no sale la placa, que la habíamos preparado un poquito mejor que lo habitual, está dicha, entonces, la información. El próximo lunes, le aviso a todos los jóvenes y a todos los que les gusta la música fuerte, viene Ulises, el cantante del grupo Rescate, que lo vamos a tener aquí. Pero no le voy a hacer cantar la música que él canta, es muy ruidosa. Y yo le dije que me gusta, que él me gusta, pero la verdad que quizá tenga que confesar que no la escucho tanto. Es el grupo de rock más famoso del grupo cristiano, ¿no? Están en toda Latinoamérica. No, ya está, la placa ya fue. Entonces, no se olvide, el próximo lunes vamos a tener a Ulises de Rescate con nosotros. Mi invitado en esta noche es el doctor Wenceslao Sánchez de la Vega. Wenceslao me suena medio a ruso, pero Sánchez de la Vega me suena al zorro, no sé por qué. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Usted hizo alusión de alguna manera a Wenceslao. Wenceslao no es ruso, es no. Checo. Es checo. Checoslovaquia. En Praga hay una famosa plaza que se llama San Wenceslao, en honor precisamente de San Wenceslao, que fue un mártir, diríamos, de la Iglesia Católica. Ajá. Allá por el año 900. ¿No? Y Sánchez Fernández de la Vega, efectivamente Sánchez por parte de mi padre, y Fernández de la Vega, porque en España, no es cierto, es muy frecuente, es, diríamos, habitual, con el nombre del apellido del padre y el apellido de la madre. Sí, en toda Latinoamérica. Y no le digo que no le cuento los nombres que tengo, porque en la partida de nacimiento figura Wenceslao José María Ramón Virgilio Hospicio. No me diga. No entraba en la gráfica. Otra vez, Wenceslao José María. José María. Ramón. Virgilio. Hospicio. ¿Cuál es? Auspicio. ¿Auspicio? Ahí mataron. No, ahí lo mataron, pero mal. Realmente me liquidaron. No sé, me parece que el padrino ahí me tuvo mal. Perdón, ¿y en su documento figuran todos esos? No. Solamente en la partida de nacimiento. Aquí tuve complicaciones cuando vine, yo soy español, cuando vine a Argentina, tuve que hacer todo un trámite para evitar que no pusieran los cinco nombres, ¿no? Claro. Entonces,
Entonces quedó ahí nomás, Venceslao. Venceslao. Ahora, lo cierto es que usted es doctor en medicina. Sí, señor. Sus padres fueron doctores. Sí, señor. Sus abuelos doctores. Sí, señor. Su bisabuelo no creo, ¿o sí? No, desconozco. Desconozco. Pero quizá puede ser. Y sí. Sus hijos son... Y mi hijo, tengo un hijo médico. Médico. Sí. Mire usted. Tengo dos hijas, una es psicóloga y otra es doctora en matemáticas. Ah, mire usted. Sí. Oye, oye. ¿Qué es eso de ser hijo y nieto de médico? ¿Uno está condenado a ser médico? Y parece que sí, no quedó más remedio. ¿Sí? Yo no sabía para dónde agarrar y entonces me encontré por todos lados, estaba acorralado. Acorralado. No quedó más remedio que seguir la carrera. ¿Dónde, ¿dónde hizo la carrera? Aquí en Buenos Aires. Yo había empezado la carrera en España, ¿no? Tenía dos años de la carrera cuando llegué a la Argentina, entonces 19 años, y me tuve que empezar primeramente la rival y el bachillerato, ¿cierto? Que la di en el Colegio del Salvador. Después tuve que dar, ya de medicina no me reconocieron nada, así que tuve que dar en aquella época el examen de ingreso, después el primer año libre y después ya seguí, ¿no? Uh-huh. Aquí ya seguí, me recibí de médico, después entré en hospital italiano, en el hospital italiano estuve haciendo clínica médica y ahí poco a poco me fui incursionando en una especialidad muy actual que es el problema de la alergia. Bueno, este es el programa en esta noche. Tenemos al doctor Venceslao, yo lo pronuncio con W, Venceslao, pero él no, lo pronuncia. Venceslao. Es B. ¿Cómo le dicen a la W los españoles? La V. V. W. 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 Con W, Venceslao Sánchez de la Vega, es vicepresidente de Fundaler, que es la Fundación para el Estudio del Asma y otras enfermedades alérgicas. Así que vamos a hacer un programa médico en esta noche y de un tema, uno de cada cinco, yo leo esto aquí en la minuta que me preparan, uno de cada cinco argentinos padece algún tipo de afección alérgica. Sí, sí, señor. Ahora, ¿qué es la alergia? A ver, explíqueme. Bueno, la alergia es una reacción especial, anómala, que tiene aquella persona que tiene ya predisposición a ser, para tener un ejemplo, ¿no? Sí. Por ejemplo, digamos, yo como chocolate no me pasa nada, pero hay una persona que toma chocolate y le produce una reacción alérgica. Entonces, esa persona tiene en su constitución, en su organismo, una predisposición a tener una reacción alérgica al chocolate. Entonces, esa es una reacción anómala que es una desviación, diríamos, del sistema inmune. El sistema inmune es el que nos protege de las agresiones, ¿no es cierto?, de las bacterias, de los virus, de los parásitos, de los hongos, pero en este caso la dirección del sistema inmune está un poco desvirtuada. Uh-huh. Entonces ese chocolate, supóngase, ¿no es cierto?, que no produce en general una proporción grande de la persona ninguna alergia, y alguna persona predispuesta sí, porque esa persona tiene genéticamente una predisposición a desarrollar alergia al chocolate. Usted sabe que para mí esto fue una cosa absolutamente ajena. Uh-huh. Pero ya el año pasado y este año he tenido una recurrente tos que han sufrido los televidentes, porque no puedo contener, y el médico clínico me dio, me trató como si fuera una alergia. Uh-huh. O sea, ¿alergia a qué? Y él me dice, mira, puede ser alergia a muchas cosas, a la almohada, me dice, no sé, a tu esposa, bueno, eso es, él también es médico mi señor, así que tiene razones para decirme eso. Pero uno puede tener alergia y no sabe. Y lo peor que la mayoría de la gente que yo conozco no sabe a qué hacer es alérgica, ¿no es cierto? Sí, sí, efectivamente. Lo que pasa es que hay situaciones en donde los síntomas alérgicos se confunden con los resfríos. Yo digo, estoy resfriado todo el año, ¿no? Estoy con tos, estoy con la nariz muy cargada, con secreción permanente. Entonces, si esto ocurre así, esta situación dirá muy frecuente, lo más probable es que no sea un resfrío, sea una reacción alérgica. Una reacción alérgica. Y respecto a las toses, puede ser de origen alérgico, pero hay tres grandes situaciones que producen tos, que son, uno, la rinitis, sobre todo el moco descendente que baja por detrás de la nariz, lo cierto, contamina un poco la garganta y produce tos. El otro es el asma. El asma puede también producir tos. Y otro síntoma frecuente también de la tos es lo que se llama el reflujo gastroesofágico. Qué persona que es, sí, que sí. Tiene, ¿no? Sensación de ardor y todo, porque es la secreción gástrica, ¿no es cierto?, refluye hacia el esófago, sube la garganta, irrita la garganta y produce tos, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero hay efectivamente situaciones en donde la tos puede ser estrictamente de origen alérgico. Para eso está
el interrogatorio del médico, que tiene que preguntar, ¿no es cierto?, de manera definida hacia el problema de la tos. Y después tenemos lo llamado las pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas son anudos nasales de sangre y sobre todo lo que llamamos los test cutáneos, que son pruebas que se hacen en la piel para poder determinar a qué cosa es aquella persona alérgica. Sí. Es muy frecuente que ahora en la primavera aparezcan estos episodios. Picazón en la nariz, estornudos, secreción nasal, que como agua, el paciente dice, que parece que estoy como una canilla que me está chorreando constantemente. Y usa pañuelo, sí, pañuelo, ¿cuál es el no voy a decir la marca. No, Kleenex, pero es importante. Pero dice, cualquier cantidad de pañuelos, ¿no? Y la obstrucción nasal. La obstrucción nasal impide que respire normalmente por la nariz y está obligado a respirar por la boca. Y esto a la noche, ¿no es cierto?, le provoca esto y a la mañana siguiente, ¿qué siente? Siente ardor en la garganta, sequedad en la garganta. ¿Por qué? Porque estuvo respirando por la boca, se le seca la boca y esto le produce malestar en la garganta y tos. De modo que estos son los síntomas principales, diríamos, de la reacción alérgica, sobre todo en la primavera. Y cuando esto ocurre, dice, bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre o qué pasa en la primavera que no ocurre en el resto del año? Bueno, posiblemente algún polen. Algún polen que aparece ya sea en la primavera o bien en el otoño. Entonces ya el médico está haciendo de su interrogatorio, un interrogatorio dirigido que va a explicar de una manera bastante contundente si esa persona puede ser de origen alérgico o no. Entonces primero el interrogatorio, ¿no es cierto? En segundo lugar, la observación del paciente. El médico tiene que mirar cómo están las fosas nasales, cómo está la garganta, cómo están los ojos, porque se acompaña no solamente esta molestia nasal, sino también molestia en los ojos. Pican los ojos, llamada conjuntivitis alérgica, que es también de origen alérgico, y bueno, son todas... Claro, ahora usted está hablando de esta alergia que, digamos, afecta el sistema respiratorio. Sí. Te podemos hablar mucho del asma también, que es, digamos... Sí, por supuesto. Pero hay gente que tiene alergia y le pica todo el cuerpo. Sí, señor. No le pasa nada, respira bien, no tiene tos, no tiene... secreción. Efectivamente. Y le pica todo el cuerpo, por ejemplo. Sí, señor. Bueno, ahí diríamos, yo diría, para las manifestaciones alérgicas, podríamos dividirle en dos grandes secciones. Alergia que afecta al aparato respiratorio, la cual tenemos la rinitis, la sinusitis y el asma. Y afecciones alérgicas que afectan a la piel. Entre ellas tenemos la urticaria, esa picación que usted comenta, el eczema y el angioedema, y la urticaria de por sí. Tenemos que son tres o cuatro otras infecciones que son la urticaria, el angioedema, la picazón simplemente y el eczema. Entonces, ahí es donde el médico tiene que orientar bien el interrogatorio para poder descifrar de todas esas afecciones cuál puede ser la causa. Una vez que uno puede determinar la causa, cuál es el mejor elemento, digamos, el tratamiento, eliminar la causa. Si no se elimina la causa, bueno, vienen los exámenes de laboratorio, los test cutáneos para poder determinar cuál es el motivo. Entonces, actuar sobre ese motivo. Y para el tratamiento de las enfermedades alérgicas tenemos dos grandes, diríamos, orientaciones. Uno, lo que llamamos el tratamiento sintomático, es decir, la medicación. Bueno, le pica, bueno, da un antialérgico para, ¿no es cierto?, para evitar la picazón. Si eso no se consigue, bueno, entonces vienen las pruebas cutáneas, ¿no es cierto?, ya sea para la urticaria o por el eczema, y ahí podemos determinar cuál es la causa. Pero lo fundamental, por supuesto, el interrogatorio, determinar cuál es la causa, si existe la causa, eliminarla, y si no, tomar la medicación pertinente para evitar los síntomas que produce la alergia. Déjeme decir, doctor, dígame, que estamos en vivo. Sí. Daniel de Federal, Entre Ríos, nos manda un saludo, dice que nos miran todas las noches. Juana de Santa Fe, ¿es posible que las alergias aparezcan y desaparezcan sin motivo? De niña me daba urticaria y el chocolate, pescado, huevo. De grandes desaparecieron. Desapareció la alergia. Sí. Seguramente debe comer más chocolate que nunca. Los teléfonos son el 4568-6452 y el 4568-6667. Y el teléfono celular, también sobre Buenos Aires, 15-6041-3585, allí figura en pantalla, 011 o 15, ya los que mandan mensaje de texto saben qué es lo que tienen que poner, de acuerdo al lugar donde estén en el país, y entonces el doctor Venceslao
Sánchez de la Vega nos va a ayudar. La verdad es que me encanta todos los apellidos que tiene. Y no voy a mencionar todos los nombres. No, si no va toda la edición. De todo el programa. Quisiera entrar en el tema del asma, doctor. Sí, señor. Porque es una enfermedad que es muy cruel. Yo he visto a gente prácticamente que ha tenido que dejar el estudio, otros han tenido que dejar el trabajo, en casos críticos. Me acuerdo de un chico que venía al campamento, se puso a jugar al fútbol y le agarró un ataque de asma. Yo estaba en un campo, yo era el director del campamento y no sabía qué hacer, ¿no? El único que no estaba muy nervioso era él, porque ya le había pasado algunas veces, pero ¿qué es el asma? Pues el asma es una enfermedad de los bronquios. ¿Qué son los bronquios? Son tubos o conductos que llevan el aire inspirado, cuando la respiración, entra el aire y llega a los pulmones. Sí. Bueno, antes de llegar a los pulmones pasa por los bronquios, que son, como he comentado, unos tubos. ¿Qué pasa? Esos tubos tienen vida y se pueden inflamar. Entonces, una de las causas principales del asma es la inflamación de los bronquios. Si a eso se agrega que esos bronquios, esos tubos, están rodeados en forma de anillo por un músculo, cuando este músculo se contrae, ¿qué pasa con ese anillo? Achica los bronquios. Se cierra más todavía. Claro. Entonces, eso es lo que llamamos la crisis de asma o el ataque agudo de asma, cuando se produce ese espasmo de músculo, ¿no es cierto?, que rodea el bronquio. Pero fundamental es la inflamación. Y esa inflamación en general es de origen alérgico. Entonces, al ser de origen alérgico, como dijimos antes, lo importante es determinar la causa. Y para esto tenemos los test cutáneos que nos pueden determinar cuáles son las principales causas. Sí. Pero lo cierto es que también me dicen que en muchos casos, aparte de ser alérgico, muchas personas tienen como resultado del estrés. Alergia al trabajo, alergia a las preocupaciones, un rechazo a situaciones conflictivas, ¿no? Sí, cosas que le producen estrés. Sí. A algunos les produce, qué sé yo, enojo, otros tristeza, depresión. Y hay gente que les exacerba el problema asmático. Lo que pasa es que el sistema bronquial está inervado por ciertos nervios, ¿no es cierto? Como todo el organismo está influido por el sistema nervioso, pero no solamente en el asma. Cualquier enfermedad puede estar en ese momento exageradamente, ¿no es cierto?, expuesta por un problema nervioso. La persona que tiene una úlcera de estómago, ¿no es cierto?, cuando se siente mal por un problema emotivo, ¿no es cierto?, ahí aparece, empeora, ¿no es cierto?, sus síntomas gástricos. Una persona que tiene problemas cardiovasculares, que tiene problemas de la coronaria, ese día tiene una situación emocional importante y le produce un espasmo en la coronaria, un infarto. De modo que toda enfermedad está de alguna manera también muy relacionada con el sistema nervioso. Pero esto no quiere decir que el sistema nervioso sea el principal causante. Es un elemento coadyuvante, ¿no es cierto? Que complica. Que complica y que se suma a la enfermedad fundamental, ¿no es cierto? Nosotros hemos hecho estadísticas en Fundaler precisamente, donde hemos encontrado, en base a estos estudios, que el 10% de la población asmática puede estar, ¿no es cierto?, en algún momento agravado su problema por un proceso emocional, el 10%. Es un porcentaje relativamente importante. Pero importante del asma, como usted señalaba antes, también una de las causas es el asma por ejercicio. Usted comentaba, me hizo acordar cuando usted dijo que estaba en un campamento y con chico empezó a jugar fútbol, sí, como... y empezó a tener, bueno, eso se ve en ciertos asmáticos, que el ejercicio provoca esa constricción del músculo que dijimos y la producción de un ataque agudo de asma, ¿no es cierto?, muy severo incluso, muy molesto, ¿no es cierto?, que, bueno, sufre mucho la persona, ella y la persona que lo rodea. Y en esto no solamente la persona asmática sufre su problema, sino el ambiente, que es de la familia que lo rodea. Para eso tenemos también, ¿no es cierto?, apoyo psicológico en Fundaler, para aquellas personas que tienen este problema, que se la puede ayudar psicológicamente a superar, ¿no es cierto?, esas circunstancias. Nosotros aquí en la iglesia, hace unos años, tuvimos una pérdida de una chica casada, tenía asma, con un bebé, hoy el bebé lo debe tener unos
8, 9 años la nena, o 10 quizá. Y bueno, en una noche salió y se murió. Sí. Y la gran pregunta es, si uno ve a una persona entrando en esa crisis aguda, ¿qué puede hacer? Mire, por supuesto, llamar al médico y todo lo demás. Claro, por supuesto. Pero desde el punto de vista, diríamos, profano, en este momento mucho no se puede hacer. Pero en general, la persona que padece de asma siempre tiene en su casa un medicamento que lo puede ayudar en su momento. Sí, ¿cierto? Sí. Hoy día sabemos que la muerte por asma ha disminuido mucho en la Argentina. ¿Le puedo contar algunos datos? En el año 1995 murieron en la Argentina 1.500 personas por un ataque de asma. En 10 años después fallecieron 700. Eso quiere decir que esa disminución... A la mitad, ¿no es cierto? Fue producto de una buena asistencia médica. Y hoy día es muy difícil, yo diría que excepcional, que una persona hoy día en la Argentina fallezca por un ataque de asma. Porque tenemos medicamentos preventivos que ayudan precisamente a evitar esas crisis que pueden ser fatales. Ahora, aparte del medicamento, digamos, me encuentro yo con una persona, si no tengo medicamento, ¿tengo alguna chance de ayudarla? Tiene muy pocas chances, porque es un problema interno, ¿no es cierto? Si no tiene un medicamento, evidentemente no tiene ninguna posibilidad. Por ejemplo, la respiración boca a boca no sirve. No sirve porque el bronquio está cerrado. Entonces, al estar el bronquio cerrado, ¿no es cierto? No pasa el aire, por más que lo empujemos. Por más que usted intente de alguna manera, con el mayor esfuerzo que pueda poner en ello, ¿no? Uh-huh. Bueno, algunos mensajes, doctor. Juana, ¿se acuerda que nos decía que cuando era chica le daba urticaria el chocolate, el pescado y el huevo, y de grande desapareció? ¿Es algo común eso? Diríamos que se ve con cierta frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, tenemos estadísticas que nos dicen el 4% de la población pediátrica, el 4% es alérgico a la leche de vaca. Entonces, la madre no siente que da el biberón porque dejó de amamantar, es todo un problema. Pero sabemos también que con el tiempo, ¿no es cierto?, como le pasó a esta señora, esa alergia va madurando y va desapareciendo, ¿no? Hay casos en donde persiste. Entonces, la mejor medida cuando uno tiene alergia a un alimento, suspender ese alimento. Le voy a contar una anécdota. Sí. Yo tenía un paciente que era tremendamente alérgico a la clara de huevo, al huevo. Tenía prohibido comer huevo. Un día me dice la madre y me dice, ¿usted sabe, doctor, qué le pasó? Vino a mi casa, le di a comer, preparé un bife, lo puse en el plato, empezó a comer el bife y de repente se empezó a hinchar desesperadamente. ¿Pero qué hizo? Ahí recapitulé, ¿sabe qué había pasado? En ese plato había puesto un huevo frito. Como sabía que era alérgico, saqué el huevo frito, con un repasador limpié el plato y ahí puse el bife. ¿Qué cantidad de huevo podía haber quedado ahí en ese plato para provocar? Sin embargo, es así, la reacción alérgica a los alimentos puede ser exagerada, impresionante. Tenía una paciente también que era alérgica a los mejillones. Fue a la casa de una amiga, le digo, te voy a poner una paella. Primero que soy alérgica a los mejillones, no te preocupes, yo voy a sacar los mejillones. Efectivamente, fue a comer, le paró el plato, no tenía un solo mejillón, a los primeros bocados de arroz había quedado impregnado el mejillón y empezó a tener una reacción alérgica. Uh-huh. Luego que esto es muy importante, cuando una persona es alérgica a un alimento, hay que de alguna manera suprimir ese alimento. Y si va a comer a un lugar, no cierto, restaurante, comer aquellas cosas que sabe que puede comer, si va a la casa de una familia, avisar previamente, son todas medidas preventivas. Sí. ¿Qué es la mejor situación o medida que puede tener un paciente? La prevención. Prevenir. Mirta de Entre Ríos dice, mi hijo empezó ahora con 24 años a tener alergias a varias cosas. Mi hija y yo somos alérgicas, pero él nunca lo fue hasta ahora. ¿Qué puede decir al respecto? La alergia puede aparecer en cualquier edad. Puede aparecer en cualquier edad. Puede ser una persona alérgica. ¿No es contagiosa? No, de ninguna manera. No, pues en este caso... Claro, no. No. Y hay tipos de enfermedades alérgicas que son, digamos, no digo más graves, porque son más complicadas de tratar. Por ejemplo, el asma que aparece después de los 40 años, que nunca tuvo asma, bueno, eso es un asma mucho más difícil de tratar, ¿no es cierto? En cambio, el asma que aparece en la edad más temprana,
bueno, se pueden hacer estudios que pueden determinar cuál es la causa a través de las pruebas cutáneas, como comentamos, y con eso preparar lo que llamamos vacunas contra la alergia, o sea, vacunas hiposensibilizantes que permiten que esa persona alérgica, que en el caso del asma es muy frecuente, que sea sensible a los ácaros. El ácaro son unos bichitos, microorganismos. Digamos, son una especie de araña microscópica casi, tienen un tercio de milímetro de tamaño. Pero ese bichito pulula, diríamos, en las habitaciones de casi todo el mundo, ¿no? En la Argentina, todo el mundo, en Japón, en la China, en Japón, en Australia, en cualquier lado, ¿no? Se puede ver cuando uno abre la ventana, después de una noche de dormir, y entra el rayo de luz, y ahí se ve el polvillo que está suspendido. Esos son los ácaros. Bueno, no. Los ácaros, en realidad, no es el ácaro en sí. Fíjese usted qué notable. Es la deposición del ácaro. Ay, señor, no me lo diga. La deposición del ácaro, ¿no es cierto? Bueno, le comento que los ácaros viven cantidad importante. Puede haber, se puede encontrar de 200 hasta 2.000 ácaros en un gramo de polvo. Por eso es muy importante la limpieza de la casa, ¿no? Y sobre todo el dormitorio, aconsejamos, cuando encontramos que es sensible a los ácaros, ¿no es cierto?, tomar medidas preventivas. ¿Cuáles son? Eliminar toda posibilidad de polvo en la habitación y eliminar aquellos elementos donde el ácaro puede reproducirse con mayor facilidad. Por ejemplo, alfombra. Las alfombras. Bien. Las alfombras, los colchones, las almohadas, la cortina. Entonces nosotros recomendamos en Fundaler, eso lo hemos puesto en la página nuestra, que es www.fundaler.org.ar. Seguramente la tenemos ahora, ahí bueno, está, sí, está saliendo. Búsquenla, porque ahí tenemos toda una serie de indicaciones, ¿no es cierto?, respecto a todo lo que estamos hablando. Medidas preventivas y qué medidas se toman por parte del paciente y del médico en caso de que tenga estas enfermedades alérgicas, que repito, son la rinitis, el asma, la urticaria, el enjedema y el eczema, fundamentalmente. Y por supuesto, la alergia de contacto, la dermatitis de contacto, que también se ve en algunas ocasiones, ¿no es cierto? Personas que dicen, uy, yo qué pasa, tengo acá en este lugar me sale una eczemita. Bueno, a ver, ¿qué tiene este puesto? Un jean, sí, ese jean tiene un botón de níquel. Ese níquel es muy alergénico. Entonces hay personas que no toleran, ¿no es cierto?, ese níquel, hay que reemplazarlo, sacarlo, ¿no es cierto?, y eliminarlo por otro botón de cualquier otro material. Son las dermatitis de contacto, ¿no es cierto?, que también, sobre todo en las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres utilizan mucho bisutirí, ¿no es cierto?, y entonces esas aleaciones, ya sea donde en las orejas, donde en el cuello, o las cadenitas, ¿no es cierto?, en las orejas por los aretes, ¿no es cierto?, en la muñeca por los relojes, los cueros o el metal, ¿no es cierto? En fin, toda una serie de elementos que son capaces de provocar reacción alérgica. Y sobre todo, otra cosa muy interesante, el esmalte de uñas. ¿Esmalte de uñas? El esmalte de uñas, bien, la mujer dice, yo estoy con ronchas acá, en el mento, en la cara, en la mejilla. A ver, el esmalte de uñas, sí. Sobre todo el esmalte de uñas antiguo, que era el esmalte de uñas que tenía el esmalte, el nacarado. Ese era muy alergénico. Pero la mujer dice, pero yo en la mano no tengo nada. Eso es notable, en la mano no. Pero la piel de acá, del cutis y del cuello, es mucho más sensible, ¿no? Entonces eso hay que hacerlo observar, ¿no es cierto? Entonces, elimina el esmalte de uña y bueno, se elimina el problema. Claro, yo mi señora eso no lo hace, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando éramos chicos, mi mamá sacaba las frazadas, las colgábamos en el fondo de la casa y le entrábamos a dar. Yo no sabía por qué hacían eso. Una buena costumbre, ¿no? Una buena costumbre, ya lo creo. Porque le pegamos, me decía, la sacudía, no está sucia, yo pensaba. Y no se veía que saliera nada, ¿no? Sí, efectivamente. Pero es bueno hacer eso. Es bueno hacer eso. Porque las sábanas, obviamente, se lavan, pero... Se lavan, sí. Pero las colchas o las frazadas pueden acumular esos... Al alérgico, todo esto que estamos comentando, que ustedes muy bien van a observar, esto lo tenemos en la página nuestra. Yo tengo ahí una página que fue redactada por mí mismo, cómo debe ser el dormitorio del alérgico del asmático, con toda una serie de consejos para hacer, ¿cierto?, para evitar precisamente que a la noche pueda producir un ataque de asma, ¿no? Buenísimo. Mirta, Andy de Urlingan, el sol me provoca picazón y sarpullido. ¿Qué puede hacer? ¿Esto es alergia esto?
volvemos a decir lo mismo. Cuando se encuentra la causa, eliminar la causa. No, pero no, no puede eliminar el sol porque se caería el sistema solar. Claro, también, me refiero sobre todo en la época de la época de la primavera y el verano. Sí, en donde, que se ponen para tostarse, ¿no? Entonces, para tostarse es un error. Primero, porque el exceso del sol, sabemos que a la larga produce cáncer de piel. Sí, señor. ¿No? Y además, este efecto del sol es acumulativo. De modo que cuanto más se pone al sol, más probabilidad de tener cáncer de piel. Pero en este caso, como esta señora, lo que tiene que hacer es, no puede eliminar el sol, bueno, tiene que colocarse a un protector solar, ¿no es cierto?, con lo cual colocarse sobre la piel para evitar que esos rayos, de alguna manera, ella la lastime de esa manera. Uh-huh. Marcela Corrientes, digo, mi hijo de 3 años es alérgico. Uh-huh. ¿Es curable? ¿Mejora cuando crezca o empeora? Depende del tipo de alergia, ¿no es cierto? Pero yo diría que en general la alergia cuando aparece a esa edad en general mejora y puede llegar a desaparecer. A desaparecer. Sobre todo las alergias alimentarias. Ana de 25 de mayo dice, hace 8 años tengo alergia al ajo y a la pimienta. Uh-huh. ¿Tiene que ver algo con los remedios de la presión? No. No, los remedios de la presión no tienen ningún origen o estén relacionados ni con el ajo ni con la pimienta, ¿no es cierto? Entonces volvemos a repetir lo que hemos comentado ya. Si el ajo le hace mal, la pimienta le hace mal, hay que eliminarlo. Lo que pasa es que la persona dice no, lo que busca es una curación a eso, lo que busca que a día y más pueda seguir comiendo ajo o pueda seguir comiendo pimienta. No hay ningún medicamento, ¿no es cierto?, que evite esto, es decir, que lo cure de raíz. Sí puede haber tomar algún medicamento previamente, ¿no es cierto?, a la ingesta del ajo para evitar una reacción alérgica. Pero eso me parece que no va contra la lógica. Claro. Si realmente algo hace mal, hay que evitar eso que hace mal. Uh-huh. Lo cierto es que saber qué es lo que a uno le hace mal es una gran cosa, uh-huh, ¿no? Porque hay mucha gente que camina por la vida con alergias, claro, y los médicos no terminan de descifrar, definir qué es lo que les está produciendo la alergia. Bueno, usted, ¿es así o no? Usted me está planteando un enigma. Un enigma. Un enigma casi egipciano, ¿no? Ay. Pero le comento lo siguiente. Muchas veces la gente no se da cuenta. Entonces, pero a veces está el interrogatorio. Bueno, dígame, usted, si me salió una erupción en la piel. Bueno, primero, ¿qué pasó? ¿En qué momento? ¿En qué momento del día? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Tomó algún medicamento que no tomaba anteriormente? ¿Estuvo en algún lugar, una fiesta, un lugar donde hubo alguna comida que usted no comía habitualmente? Es decir, interrogatorios bien dirigidos que pueden permitir eso que el paciente no se da cuenta si lo descubre el médico. Sí. No, pero yo no quiero ir en contra de los médicos que están curando la alergia, pero conozco casos de personas que han ido a 20 médicos y no le han encontrado la vuelta. Pues, ¿es posible, doctor? Bueno. Es posible. Por supuesto, usted me dice que vengan vean a mí, ¿no? No tenemos el poder de los dioses, diríamos, sí, ¿no? Sí, sí. Somos humanos y naturalmente esto significa que muchas veces desconozcamos o no podemos determinar una causa determinada, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero sí puedo comentarle que en manos de un buen especialista que tenga experiencia, los casos de alergia se pueden resolver en la mayor parte de los casos. Uh-huh. No curarlos, pero sí tratarlos, ¿no? No. Pues, pero es como en este caso, si uno sabe que el ajo le produce, sacamos el ajo, pero tampoco, digamos, es la vida o muerte, uno puede vivir perfectamente sin ajo. Así es. Si usted está desesperado, se toma una baña colda esa, eso, pero seguro. Se va, ¿no? Ay, qué rico este. Le recomiendo a los oyentes que Fundalder está en la calle Rica en Finoquieto, 894, la capital federal, está a una cuadra de Constitución y a unos metros de la famosa Casa Cuna, que hoy día es el hospital Casa Cuna, ¿no? Sí. Ahí sí. Estamos. Pero lo mejor es la página, porque este programa se ve mucho en el interior. Perfecto, perfecto. Entonces ahí está saliendo la página, sí. ¿No? Dele, Chaco, ¿las emociones pueden provocar alergia o asma? Bueno, ya creo que lo dijimos, comentamos, ¿cierto? Sí. Pero vamos a repetir, ¿no es cierto? Sí. No es la causa, es un elemento coadyuvante para la persona que tiene asma, le provoque la aparición de un ataque de asma. Uh-huh.
pero el asma hay que buscar la causa por otro camino. Para la alergia en la piel producida por la transpiración, ¿existe algún tratamiento? ¿Puede ser que la transpiración produzca alergia? Hay personas, sí. Miren, dentro de la alergia usted puede observar la cosa más extraña que usted se la puede pensar, ¿no? Pero el exceso de sudoración sí puede provocar prurito, ¿no es cierto?, picazón en la piel, y bueno, eso lo que no podemos evitar es la transpiración, evidentemente, ¿no? No lo podemos evitar, porque es un elemento natural del organismo, pero sí podemos dar alguna medicación que por lo menos atenúe, ¿no es cierto?, esa sensación. Ajá. Sí. Claro, porque no se puede eliminar la causa no en este caso. No se puede eliminar la causa. Como en el caso del ajo, ¿no? Claro. En esto está ahí, no lo podemos sacar. Julio de Zárate, mi hija es alérgica, tiene 33 años. Bueno, esto no lo podemos decir. ¿Qué especialista le recomienda? Podemos decir, digamos, la... ¿Cómo se llaman los que atienden la alergia? En el caso suyo. Alergólogos. Doctor. Alergólogos. Me gusta más que alergista. ¿Le gusta más? Pero alergólogo, ¿no? Alergia, alergia, logos, el que trata la alergia. Sí. Alergista, bueno... No, se puede emplear también, pero para mí la palabra más correcta es decir alergólogo. Alergólogo. Perdóneme, Julio, no damos este tipo de respuesta, no recomendamos a nadie. Por otro lado, usted vive en Zárate, seguramente está en alguna obra social. Pero ya sabe, la palabra es un alergólogo. María de Rosario, soy alérgica y me dan vértigos. ¿Puede estar relacionado con la alergia? Es muy, muy difícil, muy, muy, muy raro, ¿no? Eso, los vértigos, hay una enfermedad, es el síndrome de Menier, ¿no es cierto? Que no se conoce muy bien la causa, pero que sí puede mejorarse con alguna medicación. Ahora, dice, me agregan algo más, es alérgica al polvo. Uh-huh, sí. ¿Puede uno ser alérgico al polvo? Sí, el polvo de habitación, sí, por supuesto, sí, sí. Le hemos comentado, como por el polvo de habitación, está poblado por los famosos ácaros, ácaros, ¿cierto? Y todos ácaros de que se alimentan, sobre todo de la piel humana. Uno pierde durante la noche, entre las sábanas y demás, un gramo de piel por día. Ese gramo de piel son descamaciones de la piel, que por supuesto caen al suelo, entran en las alfombras, y ahí están los ácaros dispuestos a comerse, ¿no es cierto?, la piel. Y también estos ácaros existen también en el colchón, de modo que el colchón y los ácaros viven a través, favoreciendo, digamos, la humedad, la temperatura y el lugar, y entonces con el calor de la cama ese bichito se reproduce con mucha más facilidad, ¿no? De modo que los ácaros son... Diríamos, el 80% de los pacientes que tienen asma, el 80% tienen sensibilidad a los ácaros. Ahora, no, dígame, ¿no hay un aerosol, alguna cosa? No hay ningún elemento que mate a los ácaros. Hasta ahora es el formaldehído, ¿no es cierto? Todos estos elementos que se usan para matar a las cucarachas, otros, no son inmunes los ácaros a este tipo de elementos. El recurso es la higiene. La higiene. Y sacar los elementos, claro, de la habitación. Por ejemplo, los niños, un detalle, usted está comentando, ¿no es cierto?, esta situación. El peluche de los chicos que tienen, ¿no?, los juguetitos, ¿no?, el peluche, ahí están también los ácaros. ¿Qué hay que hacer con estos peluches? Porque el chico, no, llora, está muy apegado a ese juguetito, meterlo en la heladera, en el congelador, dejarlo ahí un día entero, mata los ácaros por congelación. Saca todo desde el peluche, ¿no es cierto?, lo limpia bien para eliminar los restos de los ácaros y que el chico siga jugando. Y si no, reemplazar el peluche por otro tipo de juguete, ya sea de metálicos o de madera, por ejemplo, ¿no? En fin, evitar siempre la causa. Claro. Es lo fundamental. No sabe qué es oportuno lo que me acaba de decir en el caso de mi familia, ¿no? Tengo mi nena con rinitis estacional. Dice, se congestiona mucho. ¿Qué se puede hacer? Bueno, esto de rinitis estacional es interesante, porque es lo que ya comentamos antes. Estacional, ¿qué quiere decir? Que aparece en cierta estación del año. Sí. ¿Y cuáles son las estaciones del año más frecuentes? La primavera y el otoño. Si es así, bueno, tiene que ir el alergólogo que la trate, ¿no es cierto?, o el médico que la trate, indicarle, ¿no es cierto?, porque aquí estamos en el problema de la derivación. ¿Cuándo un médico debe derivar un paciente? Si yo tengo un paciente que tiene un problema cardíaco,
un especialista en alergia, no lo voy a tratar. Digo, vaya a un cardiólogo, ¿no es cierto? Aquí en este caso recomendarle que vea a un alergólogo, como dijimos antes, ¿no? Y este alergólogo sabe que si en la primavera aparece o en el otoño aparece, lo más probable es que sea debido a algún polen, ¿no es cierto?, que está en su ambiente. Estos polen pueden ser o los árboles o los pastos, que son los más frecuentes, ¿no? Y no solamente en el lugar, a veces estos polen viajan, transportados por el aire, a kilómetros de distancia. Una persona que vive acá en Buenos Aires puede ser alérgica a un polen que está a lo mejor a 100 kilómetros de distancia de la ciudad. Pero para eso están los test alérgicos, ahí nos va a determinar qué polen es la persona sensible y actuar en consecuencia. Como el polen no se puede eliminar, por supuesto no se puede eliminar la causa, pero sí tenemos los famosos tratamientos antialérgicos o hipoalergénicos, mejor dicho, en base a esos polen. Se prepara una vacuna con ese polen determinado, ¿no es cierto?, y entonces prepararlo y darlo adecuadamente como corresponde. Hoy día, antes se aplicaban por vía inyectable, hoy día tenemos la ventaja de que se ha demostrado que la vía sublingual, en gotas sublinguales, administradas debajo de la lengua, puede ser tan eficaz con las inyectables. Esto es desde hace, no digo muchos años, pero sí aproximadamente casi desde 10 años que se han de utilizar casi por completo las vacunas subcutáneas. Irma de Paraná dice, soy alérgica a los cambios climáticos. ¿Qué me recomienda? Bueno, cambios climáticos, a ver, entendamos qué quiere decir la paciente. Eso, cambios climáticos, cambios bruscos de temperatura, claro, en general, ¿no? Claro, yo creo que quiere decir bueno, eso. Y sí. eso hay personas que son sensibles a esos cambios de temperatura. Están en una habitación, en la casa templada, salen a la intemperie con temperatura cerca de 0 grados, es decir, una gran diferencia de temperatura, y empiezan a tener síntomas. ¿Por qué? Porque tienen las mucosas dentro de la nariz muy sensibles, entonces empiezan a estornudar, ¿no es cierto?, y tal. Otra cosa también, por ejemplo, los cambios climáticos, no tanto exactamente, pero sí cambio de temperatura. Hay personas que no toleran el cambio de temperatura del agua caliente al agua fría. Hay personas que van a una pileta, el agua fría, se meten en la pileta y tienen urticaria. Se meten en el mar, que está con la temperatura inferior, y le aparecen ronchas. Bueno, eliminar es la causa. No ir a, no es muy agradable decir, usted no puede ir al mar. No, pero hay medicaciones que... Sí, al Caribe, que está calentito. Está templado. Pero puede tomar alguna medicación previa, ¿no es cierto?, que la proteja, ¿no es cierto?, de esos cambios climáticos. Delia de Chaco dice, ¿los parásitos en los intestinos provocan alergia? En general no, porque los parásitos más frecuentes son los Ascaris lumbricoides, ¿no es cierto?, y la tenia. En general se ha visto que no son directamente causantes de la alergia. Le voy a comentar algo que se ve, uno sabe por la literatura. Sí. Hay países en donde la parasitosis es endémica. Quiere decir que toda la población está prácticamente, ¿no es cierto?, infectada por un parásito. Ahí, en esos casos, fíjate usted qué notable, tiene menos alergia. Menos alergia. Menos alergia. Pero no, porque no tiene, el mecanismo es distinto, ¿no? Pero con esto quiere decir que el parásito de por sí puede producir alergia, pero es realmente muy infrecuente. Ahora, cuando una persona nunca tuvo alergia y le empieza la alergia, se siente muy confundida, especialmente si es una persona grande. Sí. Esto es posible. Es posible, sí. A cualquier edad. No es frecuente. La persona que no ha tenido alergia ya en los primeros años de la vida, es difícil que aparezca un fenómeno alérgico más adelante, ¿no es cierto? Y la persona que tiene alguna manifestación alérgica ya en los primeros años de su vida, en su infancia, en su adolescencia, es muy posible que esa tendencia alérgica persista toda la vida. Pero tenemos elementos, ¿no es cierto?, favorables con medicaciones y con vacunas que puedan disminuir esa tendencia. Quiero dejar en claro que la alergia es un fenómeno hereditario. Está metido en los genes de cada uno y eso, el genes, no lo podemos modificar. Ah, eso no lo habíamos escuchado antes. Sí. Es decir, que una persona que es alérgica es muy posible que le transmita esa alergia a su hijo, a su hija. Sí.
uno cuando ve el paciente, lo primero que pregunta es, dígame, para ver las posibilidades, ¿no? Dígame, ¿sus padres, alguno tiene algún problema alérgico? El padre, la madre, el tío por parte del padre, el tío por parte de la madre, los abuelos. Y en general casi siempre escucha, encuentra que algún pariente o algún familiar tuvo algún problema alérgico. Hoy día se considera que un padre alérgico una pareja, uno es alérgico y el otro no es alérgico, existe el 25% de posibilidades, el 70% de posibilidades de que sea alérgico. Uh-huh. Si los dos son alérgicos, arriba del 75%. De modo que la alergia influye enormemente en la aparición de los fenómenos alérgicos porque está metido en los genes y los genes se desheredan de una persona a otra, de una generación a otra. Claro. Incluso ese gen es saltarín, diríamos, por empezar una palabra, ¿no? El abuelo pues es alérgico, pero el padre no lo es, pero sí lo es el nieto. Ese gen, de alguna manera, saltó, ¿no? Por decirlo de alguna manera, hay una explicación científica para esto, pero eso ocurre. Uh-huh. Alguien pregunta, ¿la cal y el cemento pueden producir alergia? Sí, 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 la cal y el cemento pueden producir alergia, eso se ve, ¿no es cierto? Y hay que... es una alergia de contacto. Es decir, los albañiles que manejan mucho el cemento tienen alergia de contacto y, bueno, lo que tienen que hacer es utilizar guantes, de alguna manera, no los guantes de goma y látex, que también pueden producir alergia, ¿no? Sino los guantes mejor de tipo... De tela tampoco. Porque el tela tampoco no es impermeable. Ajá. Pero sí es del material flexible de que utilizan, por ejemplo, en las panaderías, donde utilizan la manopla para agarrar el pan, para agarrar, ¿no es cierto?, la factura, ese tipo de guante. Y eso lo recomiendo también para las amas de casa. Uy, pero a mí me pican las manos, acá me llegan hasta la muñeca, qué sé yo. Bueno, el guante de látex. El guante de látex es muy alergénico. Entonces hay que evitarlo eso. ¿Y cómo se evita? Evitar el guante de látex, volviendo a decir, eliminar la causa. Y eso con otro material que no produzca alergia. Uh-huh. Ahora, ya hablamos del asma, uh-huh. Pero una de las manifestaciones de la alergia es el picazón, ¿no es cierto? Sí. Las personas... Los médicos llamamos a eso prurito sine materia. Esto quiere decir que aparentemente no hay ninguna causa, porque muchas veces aparecen ronchas, la piel se pone un poquito colorada y pica, ¿no es cierto? Entonces aparece la roncha, causa la picazón. Aparece más colorado, que los médicos llamamos un eritema, que se pone colorada la piel, pica, ¿no es cierto? Pero hay personas que no tienen ninguna manifestación en la piel, una piel totalmente normal, y se quejan que tienen la picazón, ¿no es cierto? Sí. Ahí tenemos dificultades. Perdón. Le digo al equipo de producción que me traiga las anotados en papeles los mensajes, porque se terminó la pila del aparatito. Sí, suele suceder, no mucho, pero suele suceder. Estuve trabajando todo el día con esto y entonces no tengo pila. Ahora, si es picazón sin ninguna otra reacción, sí. ¿Qué origen puede tener? Eso es un problema muy difícil que tenemos los alergólogos y en general los médicos. Puede determinar la causa. Es una prurito que se llama idiopático, que es una palabra muy linda, pero no explica nada. Idiopático es que no conocemos la causa. Ah, entonces... los médicos cuando no saben dicen es un virus. Es un virus también. Es una manera de decir que no saben qué es. ¿Digo bien? No, no. Estuvo mal. Estuve mal. Ataqué al gremio. ¿Qué quiere decir? No sabemos qué es. No, efectivamente, no podemos determinar la causa. Eso está, hoy día tiene una explicación, ¿no es cierto?, que dice que las fibras por donde pasan, ¿no es cierto?, de sensación de picazón, son las fibras mismas por donde pasan la sensación del dolor. Es una teoría, una hipótesis de hoy día en la medicina, ¿no? Entonces se recomienda utilizar, por ejemplo, medicamentos que yo no utilizo porque no dan muchas veces resultado, medicamentos que combaten al dolor, esto para ver si esto puede, digamos, suplir o disminuir los picazón. Pero tampoco curativo. Simplemente que llamamos a los médicos tratamiento sintomático. Tratamos de los síntomas para que el paciente se sienta de una manera confortable. O lo que hoy día, digamos, también con mucha frecuencia,
mantener una buena calidad de vida. Sí. De eso se trata. Pero lo del picazón, ¿sí? No es fácil de descubrir. No, no es fácil de descubrir. ¿Con eso de las vacunas? No, tampoco. Tampoco. No. Tenemos que confesar nuestro fracaso. No, bueno, no, limitaciones. Nuestro fracaso en el sentido de que, bueno, uno puede encontrar, quizá el día de mañana, a través de algunas investigaciones o estudios, podamos determinar cuál es la causa de eso que llamamos, ¿no es cierto?, la picazón o el prurito idiopático. ¿Hay qué? Fotos. Nos quedan 3 minutos. ¿Fotos de qué? A ver, ¿usted trajo diapositivas? Trajo diapositivas, sí. ¿Pero qué tiene que ver con...? Con dos, no para mostrar simplemente, bueno, en qué, por el problema de la alergia en la nariz, cómo ya, es. Sí, pero ya lo hemos... Yo, a mí me gustaría poner más la página de internet. La página de internet de esta asociación Fundaler. Fundaler.org.ar. Que es Fundación Alérgica, digamos, una combinación de las dos palabras. .org.ar. Es una fundación muy importante, muy prestigiosa. Sin fines de lucro. Sí, sin fines de lucro. Y nuestro invitado en esta noche es el vicepresidente de esta fundación. Y lo bueno es poder tener esa página anotada y poder consultarla, ¿no? Yo sé que alguien me puede decir, mire, uno de los problemas que tengo, que aparte de ser alérgica, no tengo internet y no tengo computadora. Bueno, puede ser. Pero seguro que su nieto tiene. Seguro, ¿eh? Seguro. Seguro. Y si no, vaya con él a algún cibercafé, no sé cuánto puede costar, 3-4 pesos, y entre en la página para ponerse en contacto con todas las personas que están trabajando, como el caso del doctor Venceslao, y quizá esto le pueda ayudar. Por supuesto, ir al médico, ni hablar, ir al médico. La página no reemplaza al médico. Cuando uno está enfermo tiene que ir al médico. Empezar por el médico clínico, que seguramente le va a saber derivar a qué médico especialista usted tiene. Usted dijo muy bien, busca al nieto, porque el nieto va a colocar a usar mejor la computadora que el Pedro, que el padre, y no digamos que el abuelo. No, ni hablar, ni hablar, es así. Escuche, mi nieto de 3 años. Sí, seguro. Agarra el celular de mí. Sí, abuela, mirá, mi mujer no puede ni empezar a ver. Sí. Es una cosa increíble, chicos. Bueno, gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que sigan con éxito estas transmisiones, que creo que lo que buscan nada más que favorecer, educar, y ayudar. E impulsar conocimiento y con eso ayudar a las personas que tengan una afección de este tipo. Bueno, muy bien. ¿Podemos poner la placa? Ahora sí, está la placa, me dijeron. Porque insisto en motivar a todos, particularmente a toda la gente del interior que me dice, pastor, Juan Pablo, no puedo ir el viernes, vivo en Jujuy, en Río Grande, en el Chaco, en Misiones. Bueno, pero puedo hacer algo, ¿sabe qué? En esta semana ir a la iglesia, donde usted va, al pastor, al párroco, a quien sea, y decir, me insistieron, me cansaron, me abrumaron, me aburrieron, diciendo, tenemos que orar por nuestros hermanos que están sufriendo en Siria y en Irak. Particularmente, hay cristianos que están sufriendo en muchísimas otras partes del mundo, y de eso hablamos ayer. Pero vamos a concentrarnos en esa zona que está viviendo una situación realmente dramática. Yo estoy muy motivado a reaccionar. Ahí está la placa. El próximo viernes 26, es exactamente dentro de 7 días, a partir de las 18 horas nos vamos a estar concentrando en la Plaza de los Dos Congresos y vamos a estar uniéndonos con todos los cristianos para orar por nuestros hermanos que están perdiendo sus casas, sus trabajos, sus ciudades, y eso no sería nada, están perdiendo sus propias familias, por confesar, por mantener, por ser reales, fieles a su fe. Así que de eso vamos a hablar también toda la semana que viene. El lunes, como le decía, viene Ulises, el famoso cantante del grupo Rescate, y vaya a ver qué cosas los voy a hacer cantar, la música de él no, ¿eh?
Así que quédese tranquila, la gente adulta, no va a haber ruido el lunes, va a haber un programa muy entretenido porque muy simpático, Ulises. Asegúrese de ir con toda su familia este fin de semana a un lugar donde enseñen la palabra de Dios. Nos encontramos con usted el lunes que viene. Que tenga un buen fin de semana. Que Dios le bendiga.